Esta es la solución del inciso B del problema 5 de la tarea 5, donde se busca concentrar 75 mil litros. El problema lo voy a resolver en Excel. Aquí ya aparece ese flujo de alimentación, 75 mil litros o volumen. Y C0, de acuerdo al esquema que tienen en sus notas, pues es la concentración de entrada, que sería 2%. Y en ese problema hay tres etapas, de acuerdo al enunciado. Entonces C3 representa la concentración a la salida y en este caso, de acuerdo al enunciado, es 15%. Por acá están las ecuaciones del balance. Este es el balance global de soluto, la ecuación para el flux, el flujo de permeado, que es el flux por el área, balance en la etapa N, del balance total en la etapa N y balance de soluto en la etapa N. El permeado, recuerden que no lleva soluto. Entonces, esas son las ecuaciones para resolverlo. El área es la incógnita en este problema. Y vamos a comenzar entonces calculando F3. Para eso voy a usar entonces esta ecuación de por acá, que sería F3, C3. Voy a despejar F3. Entonces, F3 sería F0 por C0 entre C3. Son 10.000. 10.000 debe ser el flujo de salida para que se concentre 7.5 veces. Entonces, ese ya es conocido, ese iría aquí. Entonces, aquí ya tengo en columnas, aquí están las etapas, 1, 2, 3. Concentración, flujo, área, flux y permeado. Entonces, este sería 10.000. Y la concentración de la salida, que sería C3, pues es 15. El área es una incógnita, voy a suponer que es 1. Podemos entonces ahora calcular el flux con esta ecuación. De acuerdo al enunciado, KS es 12 y CG es 40. Entonces voy a hacer esa operación. 12 por logaritmo natural de 40 entre C, en este caso es J3, entonces está involucrada C3. Es el flux en la etapa 3. Y el permeado, pues no es otra cosa que esta ecuación de acá, que es flux por área. Ahí está, sería el permeado 3. Ya con todo es conocido en la etapa 3. Y de ahí empezamos a hacer balances hacia atrás. Entonces voy a calcular, usando esta ecuación de acá, puedo calcular el flujo 2, que sería el flujo de permeado 3 más F3. Entonces puedo calcular F2 aquí, que no es otra cosa que F3 más P3. Entonces ya es conocido el flujo que sale de la etapa 2. Y con esta ecuación de por acá, pues ya conocemos F3, C3, ya calculamos F2, entonces podemos calcular la concentración C2. Entonces voy a usar esa ecuación. Sería entonces F3 por C3 entre el flujo que calculamos ahorita. Esa era la concentración 2. El área, de acuerdo a lo que vimos en clase, es la misma en todas las etapas. Entonces voy a hacer que sea nada más igual a la celda de abajo. Y estas pues ya las puedo copiar y pegar. Este pues va a ser la misma operación, nada más que ahora es 2. Y el permeado pues sigue siendo flux por área. De aquí hacia arriba pues ya podemos copiar. Hasta calcular este de aquí que sería F0. Pues aquí esta ya es prácticamente la solución del problema. La incógnita es esta área. Si cambiamos esta área a 10, un valor más grande para que el cambio sea más visible, 500, como pueden ver, F0 nos está arrojando este valor. Es decir, con un área de 500 en cada etapa, de 500 metros cuadrados, se podrían procesar 35.820 litros de esta solución y subir su concentración de 2 a 15, pero tú quieres procesar 75.000. ¿Sí? Entonces, pues, puedes estarle cambiando aquí el área hasta que esta celda y esta sean iguales, o puedes usar el solver. Voy a usar el solver. Así es como saldría cuando entramos.
Seleccionamos pues nuestra celda objetivo, que es esta. Específicamente queremos que tenga un valor de 75.000 y le vamos a permitir que cambie el valor de esta celda. Las de arriba pues se van a cambiar automáticamente. Resolvemos. Y es el resultado, 1.036 metros cuadrados de área para procesar 75.000 litros y subir la concentración de 2 a 15%.